cumpliendo con los objetivos de este club, que diciendo que las picadas no lo hagan en la calle, hacerlo en el autódromo, que es nuestro objetivo, nuestro eslogan. Y bueno, hoy con un buen marco de motos y de público también, así que esperemos que se termine de la mejor manera, manteniendo la actividad en este autódromo. Y este mes, nos visita el turismo de carretera a fin de mes, así que bueno, para nada va a estar de fiesta con todo lo que sea el deporte motor, ¿no? ¿Cuántos motociclistas han participado y en qué categoría? Tenemos categorías desde 110 hasta 150, un 250 también. Linda jornada, más de 50 motos, muy lindo día, gracias a Dios. ¿Mujeres motociclistas? No, mujeres motociclistas, estamos esperándola. ¿La próxima organización para cuándo? Las próximas, bueno, las estamos viendo por fecha porque ahora estamos abocados al evento del turismo de carretera. Así que, bueno, esperamos al público que nos acompañe, el tiempo que también nos acompañe y, bueno, el 28 de agosto el TC acá en Paraná. Y el próximo fin de semana, ya que estamos pasando nuestros chivos deportivos, va a ser la picada de autos, sábado y domingo, así que bueno, lo esperamos, ya preparándonos para la previa, que es el fin de mes, el fuerte del turismo carretera en nuestro autódromo.